La vuelta al cole se ha llevado a cabo con total normalidad en Marchena. En el día de hoy se han iniciado las clases del curso 2014-2015 para casi 2.300 niños de infantil y primaria en nuestra localidad. Muchas de las miradas hoy se centraban en quienes por primera vez acuden al colegio. Los más pequeños tienen ahora unos días para adaptarse a nuevos espacios y compañeros. En las aulas hoy también los padres, en unos casos para facilitar la adaptación de los más pequeños y evitar alguna lágrima. En otros, sobre todo entre los de más edad, para recibir las primeras indicaciones de los tutores. Mañana los escolares se incorporan ya en horario normal de clase y dicen adiós definitivamente a las vacaciones de verano. Comienza así la tan temida cuesta de septiembre, y es que, aunque en estos cursos muchos de los materiales escolares son gratuitos, la vuelta a las aulas también implica un esfuerzo económico para las familias. Bueno, nos encontramos ahora con una abuela. Buenos días, ¿cómo te llamas? Vicenta. Vicenta, la abuela se hace cargo de traer a la pequeña al colegio, ¿no? Primer día. Primer día, el padre se ha tenido que ir y me he encargado yo. ¿En verano también se ha hecho cargo la abuela de la niña o no? Por la tarde, por la mañana su padre y por la tarde yo. ¿Y el verano se ha hecho largo? ¿Quién tenía más ganas de que volviera la niña al cole? ¿La madre, la abuela, la niña? Para mí que soy la madre. Vamos, y el padre para mí que también, pero bueno, entonces para mí que porque se aburre, se hartan de tantas vacaciones, y quiera o no quiera. ¿La niña se ha levantado contenta hoy para venir al colegio? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bien ilusionada, ¿no? Sí, sí. Ay, mira, allí está, ven para acá, ven. Ven otra vez. Ven, vamos a ver, si vamos a hablar con la pequeña ahora. Hola, misma, hola, guapa. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Yanira. Yanira, ¿qué, a qué curso vas ya? A segundo. A segundo, ¿te has pasado bien este verano? Sí. Sí, te has pasado muy bien. ¿Qué has hecho en verano? Cuéntame. Bañarme en la piscina y a la playa. Muchas cosas. ¿Y estudiar? ¿Has estudiado mucho en verano? Más o menos. Más o menos, eso que es poquito, ¿no? Bueno, ahora hay que aprovechar el tiempo en el colegio, ¿no? Sí. Ya, pues estudia mucho. Venga. Y aquí estamos con otra pequeñita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aitana. Aitana, ¿a qué curso vaya? A primero. A primero, ya con los mayores, ¿no? Ahora tienes que estudiar mucho, 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 ¿verdad? Sí. ¿Y este verano qué es lo que has hecho? Cuéntame. Bañarme en la piscina y en la playa. Te has bañado mucho, te veo morenita, ¿eh? Y ahora toca estudiar, ¿verdad? ¿Te gusta el colegio a ti o no? Sí. Te gusta mucho, ¿verdad? ¿Te lo pasas bien con los amiguitos aquí? ¿Tenías ganas de verlo ya o no? Lo echabas de menos, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Sara. Sara, ¿tú a qué curso vas? A segundo. A segundo ya, qué bien, ¿no? Y en verano, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más, los meses de verano o los meses de colegio? Meses de colegio. ¿Te gusta más el colegio, no? ¿Echabas de menos los amigos ya? Sí. ¿Tienes muchos amiguitos aquí en el colegio? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Y en verano qué es lo que has hecho? Cuéntame. He ido a la piscina, he ido a mi campo, he ido a la playa, he ido a la feria también. Qué bien. Pues ya ha tocado el timbre, ¿eh? Ya para adentro a estudiar. Sí. Mauro, ¿te lo has pasado bien este verano? Sí. ¿Tenía muchas ganas de venir al cole? A ver, ¿a qué curso vas ya? A 5 años. A 5 años, ya eres muy mayor, ¿no? Ahora tendrás que estudiar mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y estás preparado ya para empezar el cole o no? Sí. ¿Sí? ¿Traes los libros hoy ya? Sí. ¿Y el bocadillo también? Sí. ¿Bocadillo no? Sí. ¿También no? Entonces, ¿quién es tu maestro o tu maestra? ¿Cómo se llama? Ya se te ha olvidado el nombre y todo, ¿no? Es que el verano ha sido largo, ¿verdad? Bueno, ahora seguramente te lo recuerde. Vale. En el FEIP Juan 23 se han incorporado 455 alumnos. Aula matinal, actividades extraescolares y comedor vuelven a ser algunos de los servicios que oferta el centro a su comunidad educativa. El claustro está compuesto por 26 maestros y está completo antes de comenzar el curso. La composición del mismo y la inclusión de especialistas en inglés permitirá al centro incrementar las horas del programa de bilingüismo, tanto en infantil como en quinto de primaria y una asignatura como educación física. El claustro está completo. Una de las novedades es que tenemos un maestro más de inglés, porque al ser Carmen Hidalgo la jefe de estudio, pues faltaban horas de inglés. Y entonces, claro, ha venido una más. Tenemos disponibilidad horaria y entonces en infantil veníamos dando hora y media de inglés semanal en sesiones de media hora y este curso vamos a dar 2 horas en sesiones de media hora, 2 horas a la semana. Y luego también ya quinto se incorpora a la enseñanza bilingüe y también como novedad este año vamos a dar la educación física en bilingüe, porque el maestro que ha venido de educación física pues viene por educación física bilingüe, así que la educación física en el centro también se va a dar en bilingüe. En el Padre Marchena han recibido hoy a 505 alumnos.
Como novedad, se emprenderá un programa de refuerzo dirigido a estudiantes de sexto de primaria para reforzar materias instrumentales de cara a su incorporación a la secundaria el próximo año. La principal novedad en este centro es que tras años de espera se han acometido las obras en las instalaciones de infantil. Esta inversión, no obstante, no acomete el arreglo de los porches exteriores, de forma que habrá que estudiar otros cauces de financiación. El centro estaba listo el día 5 de septiembre, pero se ha pedido por activa y por pasiva que se terminara la parte que se termina de infantil, lo que es el hall del centro, porque no entraba dentro de los proyectos. Pero bueno, después de mucho luchar, después de también desde el ayuntamiento nos han colaborado con nosotros, de mucho pedir, nos han puesto las losas del hall del centro y nos van a pintar la puerta y todo lo que da al exterior de toda la zona de infantil. No solo dejarlo en las dos aulas, que estaban en problema. En principio se entraba todo lo que era techumbre, solo eso, pero después pues se han reformado todas las ventanas, después el tabique que unía las dos clases se movía y entonces hemos dicho, señores, si el tabique se mueve vamos a quitarlo, y se ha quitado y se ha puesto nuevo. Todo, pero en principio solo infantil, porque queríamos también que los arcos de la entrada, que están muy feos, que tenemos unas vallas, a ver si podíamos meterlo, pero lo que no entra en el proyecto no entra. Y entonces eso tenemos que buscar dinero por otro sitio. Algo más de 400 alumnos acudirán al CEIP Nuestro Padre Jesús. El equipo directivo trabaja para completar una plantilla que ha sufrido bajas de última hora. Además de los servicios propios del centro, como aula matinal, comedor o escuelas deportivas y acompañamiento, Claustro y AMPA mantendrán actividades extraescolares vinculadas a la literatura, el teatro o el ajedrez. Uno de los proyectos que se estrena este año es la puesta en marcha de un aula de música. En principio estamos completos, pero me falta una profesora de infantil por baja de maternidad de la titular. Pero el día 10 me han dicho que está, se incorpora. Más la profesora de PT que ha pedido y se le ha concedido media jornada. Y entonces delegación y consejería nos tiene que enviar el resto con otra compañera de pedagogía terapéutica, ¿no? Y es lo único que nos queda. Hemos tenido muchas incorporaciones nuevas, pero es lo único que nos queda hasta ahora. Además está todo completo, todas las clases pintadas, todo en condiciones para empezar el día 10. En el Ángeles Cuesta son más de 500 alumnos los que se incorporan al nuevo curso. Sin grandes intervenciones en el centro durante el verano, la principal novedad es la modificación de espacios comunes como el aula de música y la biblioteca. Otra de las novedades es la puesta en marcha de un aula para alumnos con necesidades educativas especiales. En el verano lo que hemos hecho son labores de limpieza un poco más profundas y también de jardinería y los exteriores, sobre todo. Y las novedades para el siguiente curso, principalmente lo que hemos hecho es unos cambios en las ubicaciones comunes del centro, en las cuales hemos hecho un nuevo aula de música, hemos cambiado de ubicación la sala de profesores y estamos todavía, no hemos terminado porque hemos empezado en verano, pero debido a que la biblioteca la queremos hacer nueva y es muy grande, todavía se está terminando, por lo que estará en perfectas condiciones a partir de octubre. Otra de las novedades principales que tenemos este año, una aula nueva para alumnos con necesidades educativas especiales en plurideficiencia y que ya la tenemos a punto para mañana mismo. Por último, el Colegio Concertado Santa Isabel ha dado la bienvenida hoy a sus 456 alumnos de infantil y primaria. Aún quedan por incorporarse los 207 de secundaria. Entre las novedades para este curso, además de la mejora de las pistas deportivas, se encuentran el aula matinal, el comedor escolar y un nuevo taller de inglés con preparación para exámenes Cambridge. Iniciamos comedor escolar para todos aquellos nuestros alumnos que lo precisen. Iniciamos la actividad extraescolar de taller de inglés y preparación a exámenes Cambridge, al cual se han apuntado más del 50% de los alumnos, unos 375, e iniciamos también la puesta en marcha del aula matinal para los pequeños, los medianos y los grandes, que sus padres no puedan atenderlo en las horas anteriores a las clases. Además, en coordinación con los otros 5 centros educativos regentados por las Hermanas Franciscanas en Andalucía, se pondrá en marcha durante el curso un proyecto para fomentar el uso y conocimiento de otras lenguas como el francés o el italiano. Ese proyecto recoge la idea de que toquemos varias lenguas a lo largo del año, francés, inglés, italiano, y podamos extender a nuestros niños la posibilidad de que la comunicación no sea solo en nuestro propio lenguaje. Potenciaremos especialmente el inglés, que es el que damos como oferta de actividad extraescolar, pero no nos cerramos a que
podamos tener la semana de saludos en francés, inglés e italiano, el día de St. Patrick's y algunas actividades más organizadas. Precisamente hoy la bienvenida va a ser una bienvenida políglota. Podréis comprobar que vamos a saludar a nuestros alumnos y padres y profesores en varias lenguas. Junto con las novedades curriculares, Santa Isabel celebrará además durante este curso el 125 aniversario de su fundación. Para conmemorar esta efeméride se realizarán diversas actividades que comienzan el 9 de noviembre con un pregón. Celebramos un evento especial. Tenemos ahí a nuestra fundadora que vino hace 125 años a este magnífico pueblo de Marchena para comenzar su obra educativa. Estamos súper contentos de poder seguir aquí al servicio de todos los marcheneros. Tenemos mucha ilusión porque es un rostro nuevo en nuestro 125 aniversario. El fondo es el mismo. Cuando miro al cielo se acrecientan mis deseos de ir por esos mundos a enseñar a los hombres a conocer y amar a Dios. La síntesis fe-cultura es lo que caracteriza a nuestro centro. Pues precisamente el año entero, la inauguración del 125 aniversario la haremos, si Dios quiere, el día 9 de noviembre, que es cuando Madre Carmen pasó a la Casa del Padre, de 1899. Ya tenemos el pregonero, que va a pregonar las buenas nuevas de todos estos años, y además del pregón inicial, cada mes tendremos una actividad relacionada con este aniversario. Espero que los niños descubran, redescubran la figura de Madre Carmen, la sigan amando, queriendo y venerando, y de ella aprendamos a ser hombres y mujeres que construyamos la sociedad en paz, en amor, en armonía y en justicia.